Hola, bienvenidos a este espacio de dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Uno de los temas de discusión en el país que será clave en los próximos meses es el laboral. En una semana se iniciará la discusión del aumento del salario mínimo para el 2023 y para el año entrante también se ha anunciado una reforma laboral por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. En estos temas, pero también en la actividad y productividad de las empresas, en una época de desaceleración económica, el papel de los sindicatos será fundamental para generar consensos. Para analizar este contexto, nos acompaña hoy John Jairo Caicedo Villegas, recién nombrado presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y quien preside también el sindicato de la empresa colombina. Tiene una experiencia sindical de más de 20 años. Señor Caicedo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a esta conversación. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Este espacio tan importante, no solamente para todos los que nos ven, sino para poner en contexto de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo y sobre todo qué piensan las centrales obreras y en especialmente la que represento, Carlos. Yo quiero empezar por una cosa antes de empezar a preguntarle por salarios mínimos y reformas laborales. Quiero empezar por usted. Porque conocí pues su hoja de vida cuando se postuló a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Colombia y me llamó la atención una frase que usted menciona ahí cuando se presenta. Dice así: soy un convencido de que el diálogo constante entre el trabajador y los empresarios logra tejer puntos de encuentro, generando nuevos espacios de productividad enfatizada en el respeto de la normatividad laboral y del crecimiento competitivo de los empresarios. En el imaginario está que los sindicatos y los empresarios se la pasan de pelea en pelea. Y cuando uno lee este postulado, parece que no es así. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en el mundo sindical y la relación con el sector empresarial? Carlos, bueno, muchas gracias. Yo vengo del sector privado. Yo trabajo hace 25 años vinculado con el Grupo Colombina. Me hice sindicalmente allí. Inicié desde cuando era mecánico. Hoy, bueno, tuve la fortuna de estudiar, hacerme profesional. Y bueno, llegué al sindicato, hoy presido el sindicato nacional del Grupo Empresarial Colombina. Y en toda esa historia, en toda mi formación sindical, Carlos, andando no solamente formándome en Colombia, sino en el exterior por medio de mi central obrera, siempre llegábamos al mismo punto de por qué el tema de diálogo, concertación, diálogo social, iba vinculado al tema de productivo y competitivo de la industria. Y bueno, en ese imaginario, Carlos, llegamos a la conclusión de que si no hay productividad y competitividad, pues no hay organizaciones sindicales. Si una empresa, partamos de ahí, si una empresa no es productiva y competitiva, pues simplemente la empresa va a cerrar. Y si una empresa no es productiva y competitiva, pues simplemente pues no van a pagar impuestos y no van a poder hacer sindicatos en la función pública. Entonces, sí o no, requerimos de unas buenas relaciones, ojalá unas buenas prácticas obrero-patronales, unas buenas prácticas que conlleven a convenciones colectivas adecuadas, pues no vamos a poder construir patria, que es lo que buscamos, una paz total, que es lo que busca el presidente Petro. Para eso yo pienso que tiene que haber un conjunto y por eso me ha llamado la atención y comparto lo que está ocurriendo hoy en ese llamado de la construcción del Estatuto del Trabajo a las mesas de diálogo donde los actores involucrados en el proceso del mundo del trabajo estamos allí. Señor Caicedo, ¿qué significa trabajar en una empresa como Colombina? Es decir, es un referente en el sector empresarial colombiano, es una, lo que llamamos una multilatina con presencia en muchos mercados, exportando muchos productos con marcas muy emblemáticas. ¿Y un sindicato cómo hace para estar en una empresa como esas? ¿En qué circunstancias se da ese gana-gana? Bueno, me ha tocado ver el crecimiento de la compañía, Carlos. Yo cuando llegué a la industria era una empresa normal en el Valle del Cauca, éramos 800 trabajadores a lo mejor en esa época. El sindicato era un sindicato de base y dando los lineamientos de la CSA, que es la Confederación Sindical de las Américas, donde nos invitó en aquella época a transformar los sindicatos y volver los sindicatos de industria o rama de actividad económica. Nos dimos a la tarea y viendo el crecimiento de la compañía que expandió mundialmente, que expandió no solamente en América Latina sino en Europa, pues el sindicato también tenía que crecer. Ahí nos transformamos y por eso hoy el sindicato de Colombina, Sintra Colombina Nacional, tiene espacios
en la gran mayoría de negocios del grupo empresarial colombiano. Pero eso se ha dado, Carlos, con varios ingredientes importantes. Uno, el respeto en la mesa de negociación. Dos, no manejar cosas por debajo de la mesa. Tres, siempre decirnos las cosas de frente. Y cuarto, tener el conocimiento entero de cómo está la empresa económicamente, sin esconder nada. Y tener el conocimiento no solamente desde el punto sindical, el contexto económico del mundo y de nuestro país. Creo que han sido ingredientes fundamentales para poder consolidar estas buenas relaciones obrero-patronales en el grupo empresarial. Tenemos diferencias, Carlos, o sea, tenemos diferencias y grandes diferencias, pero las hemos sabido afrontar y por eso hoy tenemos una extraordinaria convención colectiva que gozan los trabajadores al interior de la industria que represento. ¿Cómo hacer para generar confianza entre el sector empresarial y los sindicatos? Hoy en un momento en donde pues, viene todo el tema de una posible o gran desaceleración, donde la economía va a pasar de crecer 8% a posiblemente cero el año entrante, según el Banco de la República, ¿cómo empezar a generar confianza en un escenario adverso? También tenemos que ser claros en algo, Carlos. Y que así como hay empresarios no tan buenos, ahí tenemos que ver, claro, hay organizaciones sindicales que nada les gusta, o sea, es normal, no podemos tapar el sol con las manos. Tú lo bien lo dices, es preocupante. Yo creo que la inflación que tenemos ha sido una de las más altas en las últimas dos décadas, cerca del 11.44%, un crecimiento económico, si mi memoria no me falla, que está alrededor del 1.7, por ahí debe andar. Y lo que tú dices es cierto, el próximo año el panorama no es muy alentado. Entonces, teniendo todas las dificultades, todos esos ingredientes, la negociación del salario mínimo, Carlos, creo que no va a estar tan fácil. Algunos han especulado y han dicho que debe andar alrededor entre el 15 y el 20%. Hoy yo no me atrevería a dar ninguna cifra, partiendo de la base, Carlos, de que, a ver, el criterio como central obrera tenemos que tenerlo unificado en las tres confederaciones que hoy estamos, digámoslo así, trabajando la petición del salario mínimo. Entonces, hasta que no tengamos un diagnóstico claro de cuál va a ser la postura de las tres centrales sindicales hacia el gobierno y los empresarios, pues no vamos a generar ninguna expectativa, Carlos, porque obviamente hay que es preocupante. Tenemos un gobierno alternativo que, a pesar de que está brindando garantías sindicales, está expresando que va a haber una mejor expansión, en el tema de afiliación sindical, en el tema de formalización laboral, en el tema de negociación por rama de actividad económica, que a pesar de que la tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo, no es posible nosotros hoy como organizaciones sindicales negociar en ese estilo. Entonces hay mucha cosa que todavía, Carlos, está allí y esperamos el próximo año poder consolidar muchos de los temas que hoy están en espera. Usted se me adelantó a dos temas fundamentales, entonces arranquemos uno por uno. Históricamente, esta es la primera vez que Colombia es gobernado por un presidente de izquierda, como bien lo mencionó usted, un presidente alternativo. ¿Eso qué significa para el sector sindical? ¿Qué representa que llegue un presidente como el presidente Gustavo Petro a la jefatura de Estado en un escenario sindical cuando históricamente hemos tenido presidentes o de centro o de derecha? Bueno, Carlos, te hablo en un contexto sindical generalizado, no solamente de mi central, sino a lo mejor de las otras centrales sindicales. Esperanza. Yo digo, y esperanza porque, a ver, desde la CTC, que es la que represento, nuestras solicitudes y peticiones se han enmarcado en expresar esa petición de que nos devuelvan lo que nos han quitado. O sea, no se está pidiendo nada o fuera de lo normal, sino bueno, que nos regresen las horas nocturnas, que nos regresen la estabilidad laboral, que nos regresen las formalizaciones del empleo, que nos regresen
la libertad de asociación, bueno, todo eso que nos han quitado en el transcurso de los años, Carlos, es lo que de esta central estamos planteando, que nos regresen lo que nos ha quitado. Partiendo de esa base, obviamente habrán algunos temas adicionales que se darán en el Estatuto del Trabajo, que eso será discutido lógicamente en las mesas primero regionales y luego nacionales, ¿sí? Pero básicamente es eso, Carlos, esperanza para el movimiento sindical y para la formalización en el empleo. Señor Quiciado, usted mencionó ahora un tema que no conozco de profundidad y si cometo algún error, por favor, ayúdeme a corregirlo. El sindicato de lo que llamamos sindicatos de industria por sectores específicos, ¿en Colombia funciona, no funciona? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y ustedes qué expectativa tienen frente a eso en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Carlos, sí, los sindicatos de rama de actividad económica funcionamos. O sea, eso significa que una organización sindical puede tener sus directivas en varias regiones del país o comités seccionales, pero no podemos negociar bajo esa modalidad, que es lo que a veces nosotros no hemos discutido, que a pesar de que la norma no lo permite formar ese tipo de organizaciones, no podemos negociar bajo la modalidad de ese estilo. Ejemplo, me explico, Carlos. El sector, te voy a poner un ejemplo, el sector azucarero, ¿sí? Lo ideal que sería que hubiese una sola negociación para todo el sector azucarero y que obviamente si hay casos puntuales en temas de regímenes sindicales, pues que cada una de acuerdo a su condición lo trate, pero que hubiese un solo tratamiento para todos los ingenieros azucareros. En el sector financiero, igual, el mismo estilo. Nosotros no podemos hacer ese tipo de negociaciones en estos momentos. Y eso es uno de los retos que tiene el Ministerio del Trabajo. Ayer hablando con el viceministro, dentro de la agenda, nos expresaba que una de las tareas que tiene de ese viceministerio, que representa el doctor Edwin, es esa. Una de las tareas es esa. Revisar esta parte y mirar a ver cómo los sindicatos que hoy tenemos esa modalidad podemos llegar a ese tipo de negociación. Además que facilitaría todo el proceso, Carlos, mira, nosotros para poder negociar, por ejemplo, en 4 o 5 industrias nos toca montar 4 o 5 mesas de negociación. Mientras, si pudiéramos negociar por rama de actividad económica, montaríamos solamente uno. Entonces, la economía, digámoslo así, procesal, por decirlo así, en todos los procesos sería genial tanto para los empresarios como para los trabajadores. Voy a ser de abogado del diablo, señor Caicedo, pero no todas las empresas son colombinas, entonces es muy complicado, o Río Paila o Manuelita, entonces es muy complicado también poder equiparar pues los ingresos y las realidades que tienen las diferentes empresas de distintos sectores. Sí, pero hay que iniciar por algo. Yo sé que es difícil, Carlos, y yo sí, pienso que así arrancaron todos los procesos sindicales en el mundo, sí, con dificultades, pero hubo una adaptación. Mire, hoy no nos podemos comparar con Europa ni países europeos, pero las grandes economías en el mundo están utilizando este tipo de negociación. A veces es el temor o algo de algunas cosas, por eso te hablaba que cada si hubiese una negociación por rama, pero cada quien podría manejar su tema puntual de acuerdo a los regímenes sindicales que tenga, pero a ver un tema general, salvaguardando eso, Carlos, de pronto no me hice entender un poco, pero sí, tú tienes razón, por eso yo te hice la aclaración, salvaguardando puntualmente en los temas de regímenes sindicales cada industria, digámoslo así. Muchas gracias por la aclaración y por hacerme entender a mí, porque a veces no es todo claro. Vamos a los temas específicos. Usted se me adelantó con el tema del salario mínimo. ¿Qué viene en esta discusión? Sobre todo, y se lo pregunto porque va a haber muchas tensiones. Vamos a tener una inflación muy alta este año, cercana a 11. Hay algunos que piensan que puede ser 12. Obviamente es un año donde el crecimiento de la economía fue muy alto y obviamente la productividad también se pudo haber visto reflejada allí, pero hay una inflación que le está pegando también mucho más duro que ese 11% a las familias más pobres y a los más vulnerables, que supera el 13%. En medio de todo esto y ante la tormenta que
vemos que va a llegar el año entrante. Un poco, ¿cuál es la posición que tienen ustedes como central sindical frente a la negociación del salario mínimo? Bueno, tenemos que ser positivos, Carlos. Yo creo que en esto uno, primero la buena energía, tenemos que apostarle a la buena energía en una mesa de negociación y de conversación que vamos a iniciar en algunas semanas. Pero sí es preocupante, o sea, especialmente a la CTC le preocupa el tema de inflación. Yo te digo, a pesar de que tenemos este gobierno, también tenemos que tener los pies sobre la tierra, tenemos que ser coherentes también con lo que es, las cifras no mienten, un tema de esa desaceleración que hemos tenido, que el país ha tenido, eso no lo podemos esconder, eso está ahí, Carlos. Pero por eso hemos sido muy prudentes y por eso nos estamos dando a la tarea de que las tres centrales debemos unificar una postura. Y una postura coherente, por eso te digo, hay mucha especulación en estos momentos, unos dicen que un porcentaje, otros muy elevado, otros muy bajo, pero las tres centrales en estos momentos estamos trabajando y para que sea una postura unificada, pero también en el resultado que se nos dé, si no es el adecuado, pues simplemente plantear que no estamos de acuerdo, pero bajo el tema de la coherencia, Carlos. Yo sería un irresponsable decirte en estos momentos que el porcentaje es este, porque el día de mañana te lo va a cambiar y ahí mismo me va a decir, vea, esto sí ya arrancaron mal. No, quiero ser irresponsable, Carlos, contigo. Su programa es muy respetable y por esa razón no me atrevo a dar una cifra, porque no la tenemos en estos momentos, al menos desde la central sindical CTC, no hemos unificado todavía con las otras dos centrales. En ese orden de ideas, y obviamente no me va a dar la cifra mágica, ustedes, ¿cuáles son las consideraciones que tienen para que se dé el aumento? Es decir, ¿ustedes qué deberían poner sobre la mesa o qué van a poner sobre la mesa en el momento de la discusión del salario mínimo antes de que llegue la cifra mágica? Bueno, es que hay muchas cosas, Carlos. Mira, la inflación, los incrementos que hemos tenido. O sea, a pesar de que el año, este año se tuvo un incremento, digamos así, relativamente del 10% prácticamente, todo nos subió casi el triple. O sea, hoy en día la plata no está alcanzando, y si hoy el tema económico, Carlos, si no se le da movilidad al tema económico, pues tampoco va a poder crecer. O sea, eso es muy importante también que lo entiendan no solamente los empresarios, sino que el gobierno también lo comprenda, y creo que lo tiene despejado. Todo ese tipo de ingredientes de economía diaria, porque es que es muy distinto, Carlos, cuando usted va a un Carulla o una persona que va a un Carulla a mercar, que tiene una posibilidad económica relativamente bien y no siente tanto la vida, cuando le toca ir al de abajo, al que sí le toca ir a la plaza de mercado de barrio, donde todo, o sea, que gana un salario mínimo, donde le toca economizar, que si hoy tiene para tomarse una gaseosa, el mes siguiente no lo va a poder hacer. Es muy difícil, todos esos ingredientes, Carlos, son preocupantes, pero también, Carlos, una de las preocupaciones de nuestra central obrera, y no vuelvo y te digo, a mí me han llamado, y te voy a contar una anécdota, a mí me han llamado, no, es que este es de empresario, que es de la CTC, de la ultraderecha, no. Nosotros en el tema sindical tenemos que aprendernos a decirnos las cosas como son. Cuando yo hablo de productividad y competitividad es porque a mí me preocupa la clase trabajadora y me preocupan los sectores, porque si es que un sindicato no, un trabajador no, si tuviera cómo crear empresa, pues no era sindicalista. Si yo tuviera cómo crear empresa, pues no estaría acá, Carlos, dirigiendo una central obrera. Nosotros no tenemos cómo generar empleo, cómo generar riqueza en este país. Entonces hay que también tener en cuenta todos esos aspectos, y eso no quiere decir que seamos patronalistas. En algún momento de mi historia sindical, Carlos, y me voy a salir del contexto un poquito, discúlpame, porque a mí me tildaron de patronalista en una época, y una de las cosas que yo planteé era que sí, ser patronalista era buscar
la formalización del empleo, que si ser patronalista era tener una buena convención colectiva de trabajo, que si ser patronalista era poder buscar alternativas para que los trabajadores tuvieran vivienda digna, educación digna, salud digna. Si ser patronalista era tener un régimen sindical adecuado para la formación sindical de los cuadros sindicales, entonces yo era patronalista. Que si todos esos ingredientes eran ser patronalista, yo era patronalista. Entonces, eso no nos puede, generar, digámoslo así, o desviar el discurso como dirigentes sindicales o tratar de tildarnos distintos. No, hoy el movimiento sindical, al menos, es lo que yo he pensado, debe entrar a otros temas que a veces temíamos entrar en discusión, ¿sí? A decirnos las cosas de frente con respeto. Mire, esa ha sido una de las grandes dificultades, porque tú lo decías ahorita, es que todos los empresarios, toda la industria no tienen la misma capacidad, ¿sí? Todos los empresarios a lo mejor no tienen la misma capacidad de concertación, así como todos, algunos sindicatos no la tienen, pero ahí es donde debemos entrar nosotros, Carlos, a generar esos ejemplos de que sí se puede hacer ese llamado. Hoy tenemos un gobierno que está generando esos espacios, y yo he planteado que si a este gobierno le va bien, pues a los todos nos debe ir bien. Hoy no podemos pretender de que a este gobierno le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, pues le va mal a Colombia y nos va mal a todos, independientemente si votaron o no votaron por este gobierno. Hoy debemos tratar de todos, tratar de poner nuestro granito de arena, con diferencias que a lo mejor las está teniendo el gobierno nacional, pero sabiéndolas tratar, Carlos. Bueno, no sé si cumplí con tu pregunta, Carlos, o me pasé mal. Ni siquiera se salió del contexto, estuvo perfecto, porque ayuda a entender un poco lo que está pasando y me da pie para hacerle una pregunta. Sigo como abogado del diablo. Y un poco lo que uno ve venir hacia el sector empresarial, y obviamente con las diferencias que ustedes pueden tener con el sector empresarial, uno sí ve que viene una tributaria que, como dicen los pelados, le va a cascar. Después seguramente va a venir un aumento de salario mínimo, cuya discusión pues también va a ser un poco tensionante para las empresas. Van a venir las medidas que se tomaron en la reforma tributaria, la última del presidente Duque, que se van a hacer efectivas el año entrante. En un escenario tan complejo, y fuera de eso, el consumo se va a caer, se va a frenar la dinámica económica, y las empresas van a quedar en una situación complejísima, porque el aumento del salario mínimo lo que puede hacer es o no generar empleo, por una parte, o abrir mucho más la brecha con los que están hoy empleados formalmente versus la informalidad, que ya supera el 50% y se acerca al 60%. ¿Cuál es su mirada alrededor de todo este contexto? Bueno, Carlos, sí. Bueno, pues casi que voy a regresar un poco a lo mismo y voy a retomar algunos temas de los cuales había comenzado. Los ingredientes no los podemos desconocer, los que ya hemos hablado, ¿sí? El tema de competitividad tiene que estar en la mesa, y productividad. El tema de cómo llegar a que, el tema lo que hablabas de las reformas tributarias y todo eso, creo que eso ha sido un debate que lo se está dando en el Congreso, creo que ya hay algunos ajustes. Para eso yo siempre he planteado, cuando me han hecho la pregunta sobre ese tema, yo siempre he dicho que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero viendo el contexto, Carlos, primero que todo hay que cuidar los puestos de trabajo. Yo pienso que parte de la base es ese, cuidar los puestos de trabajo. Hoy estamos, digámoslo así, con la esperanza de que te hablé al principio. Hoy queremos que el sindicalismo en Colombia crezca, porque hoy la tasa de sindicalización es muy baja. Si queremos generar convenciones colectivas adecuadas y ajustadas a una realidad socioeconómica de nuestro país, si queremos que todos esos ingredientes que hoy habla del gobierno y que nosotros como Central Obrera estamos apoyando el Estatuto del Trabajo, se den adecuadamente bajo unos parámetros de crecimiento evolutivo, obviamente, Carlos, lo que tú dices es cierto. No hacemos nada si no tenemos un crecimiento en la industria y si no la cuidamos. Y de una u otra forma, Carlos, eso se redunda en el bienestar de la clase trabajadora.
y el bienestar de la clase trabajadora somos todos, para poder traer esa gente que hoy está en la informalidad, traerla a la formalidad. Hoy tenemos un sueño, una esperanza. Esa esperanza no la vamos a ver reflejada, Carlos, de la noche a la mañana. Y creo que es deber de todos los actores involucrados en el proceso. Es que acá no podemos pretender que es que las centrales obreras o el gobierno o los empresarios, por de aparte cada uno, vamos a hacer nuestra tarea. No, señor. Acá todos los involucrados en el mundo del trabajo tenemos que estar allí. Y si queremos que esto crezca, que esto llegue a un buen término, pues simplemente tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, pues a lo mejor vamos a ganar una batalla, pero no la guerra, o viceversa, ¿no, Carlos? ¿No? No hacemos nada hoy estar contentos y si le ganamos a los empresarios, si salimos victoriosos, pero dentro de un año o en dos años, estar quejándonos. Yo creo que esa no es la idea, esa no es la idea. La idea acá es dialogar y ponernos de acuerdo. Vuelvo y digo, el planteamiento desde la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y el nuevo Comité Ejecutivo. Ok, perfecto, señor Caicedo. El año entrante viene la reforma laboral. La ministra de Trabajo ha dado algunas puntadas alrededor de lo que tienen que ser las jornadas, de lo que tienen que ser los recargos y demás. Y usted mencionó algo en nuestra conversación, aquí lo anoté, que nos regresen lo que nos han quitado. ¿Cuál es un poco la expectativa que usted tiene alrededor de la reforma laboral que quiere llevar el gobierno a discusión? Bueno, Carlos, usted es muy juicioso. Muchas gracias. La verdad que tomando atenta nota de lo que estoy expresando. Pero mire, hay muchas cosas que tenemos que trabajar y se nos vienen encima el próximo año. La formalización del empleo, que no va a ser fácil tanto en lo público como en lo privado. Es un tema muy complejo y yo la verdad me le quito el sombrero al gobierno cuando plantea ese tema, porque eso va a conllevar, no sé, un tema presupuestal bastante importante, que yo lo veo con buenos ojos, por Dios bendito, muy buenos ojos. Y cuando plantean que están acabando las nóminas paralelas, excelentes. O sea, todos queremos que se acabe la corrupción en Colombia. ¿Quién no lo quiere, por Dios bendito? Todos lo queremos. ¿Sí? Entonces, va a ser un tema muy complicado. En el sector privado, yo pienso que hay industrias que a lo mejor evolutivamente lo pueden hacer, pero también tenemos que ponernos en un contexto claro. Mira, hay que hablarnos las cosas como son. Hay industrias que son, ¿cómo le llamamos a eso? Tienen temporadas, ejemplo, pues Navidad, o temporadas, no sé, de junio, que necesitan unas plantillas adicionales de personal. Bueno, ¿qué va a pasar allí? También como organizaciones sindicales debemos entrar ahí, o no podemos pasar por alto, ni ponernos tapar el sol con las manos. Como organizaciones sindicales, nuestro deber es mirar todo el panorama real, darle una mirada sin querer decir que por eso nos van a cuestionar. Es que estamos hablando sobre una realidad económica, social, que mucha industria vive en su momento. ¿Cómo hace la contratación de esas personas? Eso también, queremos la formalización laboral, pero también, bueno, vamos, también miremos ese escenario, cómo lo va a manejar desde la industria para que el día de mañana, si nos ingresan, un ejemplo, 100 compañeros o compañeras con vinculación directa, a los 6 meses van a estar despedidos, ¿no? Una realidad que tenemos que entrar a revisar. Y adicionalmente todo ese, mire, los impactos económicos, no solamente de lo público, sino en lo privado, al regresar las horas nocturnas, al regresar el recargo del 100% de la incapacidad, de todo eso que estamos hablando dentro del Estatuto del Trabajo, que es la agenda que le hemos presentado al Gobierno Nacional, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pero además, ¿cómo la vamos a mantener en el tiempo? Eso también nos tiene que preocupar. Para mí, una de las mayores preocupaciones, porque no hacemos nada, vuelvo y te digo, Carlos, hoy estar trabajando sobre esta parte, si no es sostenible en el tiempo. Yo creo que la CTC, nuestra confederación, lo que quiere es que el tema sea sostenible en el tiempo sobre la base del trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible.
Señor Caicedo, la pandemia nos dejó en una evidencia y fue el tema de la tecnología. Nos aceleró procesos que no teníamos en las cuentas por lo menos en 2 o 3 años y lo tuvimos que hacer en semanas o en meses. En el caso laboral, pues fue mucho más evidente. Nos tocó irnos a trabajar a las casas, hacer teletrabajo y a ver cómo la, palabras suyas, productividad y competitividad cada vez toman un papel más protagónico dentro de las organizaciones empresariales. ¿Ustedes cómo están viendo un poco esa incursión de la tecnología en los desarrollos que pueden ser ocupados por una persona de temas laborales, pero que hoy la tecnología puede estar desplazando esa mano de obra? Sí, mira, el tema dentro de la agenda sindical, no solamente en Colombia, sino en el tema mundial, lógicamente va a estar el tema de inteligencia artificial, que es una de las grandes preocupaciones del movimiento sindical en Colombia, en el mundo entero, yo creo, de la CSI, CCA, y las nuevas formas de empleo de que tú hablas, que empezamos a desarrollar todos y todas desde casa. A mí me tocó también, y de hecho eso nos llevó a unos hábitos que ahorita en el regreso a las actividades a muchos se les ha dificultado. Pero eso también nos enseñó, Carlos, de que podemos a veces producir y generar, digámoslo así, mucho... No quiero entrar en la repetición de lo que tú hablabas ahorita. Mucho más objetivos en muchos procesos, ¿sí? Ahí están los grandes retos del movimiento sindical. Es una agenda, Carlos, que también todavía no puedo decir que tenemos claro cómo la vamos a trabajar. Esto también tiene que o va a ser unificado, porque ahí debemos ser también coherentes en los planteamientos que vamos a hacer, además por la gran preocupación. Pero adicionalmente de eso, Carlos, entra un tema muy importante, que es el tema del medio ambiente, que el movimiento sindical a veces había sido ajeno y que hoy nos estamos involucrando en esa parte. Okay. Bueno, no, yo dejaría ahí, Carlos. Listo. Ya para ir cerrando, quiero hacerle dos preguntas, más que una pregunta y un mensaje. La pregunta es, en la CTC, ¿usted cómo va a hacer para manejar... las preocupaciones que tienen sindicalistas, compañeros suyos, de sectores que hoy se ven de una forma muy grande amenazados, particularmente el tema petrolero y minero? Es decir, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria, vinieron a Bogotá representantes de sindicalistas de Drummond, de Cerrejón, la gente de las petroleras también se ha manifestado. ¿Cuál es un poco la posición de la CTC frente a estos sectores que hoy de alguna manera se ven amenazados hacia adelante en su sostenibilidad? Carlos, mira, de hecho un sindicato de nuestra central, el tema Drummond pertenece a esta central, tenemos varios sindicatos en esa parte. Mire, desde la CTC hemos planteado que el tema de energía alternativa pues no puede ser de isopacto y ya, o sea, no puede ser así. Creo que todo es un proceso que se debe dar en el tiempo y se debe proyectar en un tiempo ajustado a una realidad laboral que hoy, digámoslo así, esa industria además que genera miles de empleos en estos momentos, además de que genera un tema económico importante para el país, bueno, no se puede acabar de la noche a la mañana. Allí hay una discusión bastante amplia, Carlos. De hecho, ha sucedido algo muy bonito, mira, y te lo quiero contar. Precisamente esta mañana hablaba con una comisión de Holanda y hablaba un tema muy interesante. Esto ha conllevado a que organizaciones sindicales de diferentes centrales obreras que nunca se hablaban, que no se tomaban un tinto en una mesa, hoy estén dialogando, ¿sí? A veces no hay mal que por bien no venga. Eso es muy importante porque eso ayuda a enriquecer los procesos, además a generar ideas, y creo que allí esa agenda la estamos manejando desde las 3 centrales sindicales, o al menos desde nuestra central, estamos manejando un tema coherente y responsable en esa parte de energías alternativas, Carlos. Okay. No sé, yo dejaría ahí, Carlos, el tema muy amplio y no me le quedaría acá media hora. Listo, no, tranquilo, no hay problema. Ya para terminar, señor Caicedo, solo quiero pedirle un mensaje.
para tres grupos objetivos. ¿Qué le diría a usted que está llegando, lleva menos de un mes en la presidencia de la CTC, al gobierno? ¿Qué le diría a los empresarios y qué le diría a sus colegas sindicalistas? Hoy, en un mensaje suyo, frente a lo que viene en el país, a las discusiones que vienen de salario mínimo, de reforma laboral, y en medio de todo este contexto que hemos conversado en esta charla. Carlos, yo no daría mensajes por separados. ¿Sí? Yo no daría mensajes por separados. Yo soy un amante del tripartismo y creo que aquí lo más importante de los tres grupos que acabas de mencionar es que debemos pensar en patria, debemos pensar en país. Que antes de todo, intereses, que no pensemos en objetivos personales, incluso ni institucionales, sino en patria, en país. Queremos que al país le vaya bien, a Colombia le vaya bien y sobre todo que sigamos creciendo económicamente, productivamente, competitivamente, sindicalmente, con mejores convenciones colectivas de trabajo. Muchas gracias, señor Caicedo. Pues un placer conocerlo. Me agrada mucho pues que tenga una visión muy amplia y donde esté generando confianza en medio de todos los lo que llaman ustedes los stakeholders, los grupos de interés para cada uno de las composiciones del tejido empresarial colombiano. Aquí pues las puertas siempre abiertas para conversar y me agrada mucho conocerlo. Muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a usted, Carlos, por haberme invitado. Atento a su llamado cuando lo consideren, ni más faltaba. Bueno, y esperamos seguir conversando. Dios lo bendiga a usted, a todo su equipo de trabajo y sobre todo a la empresa que usted representa. Muchas gracias, señor Caicedo. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Mil gracias.